Buenas tardes, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos a estos diálogos de verano que regresan de nuevo al patio de la Casa de la Hermandad Matriz, tan cerca de la Virgen, aquí desde el santuario. Bueno, estaba ahora mismo recordando, hace solo una semana estaba esta casa también llena de jóvenes, del encuentro de jóvenes rocieros, y bueno, y ahora, solo seis días después, pues comenzamos esta nueva edición de esta charla para hablar de Rocío. En este rato vamos a recordar y a rendir homenaje a un personaje ilustre en la historia de la devoción rociera y en la vida de nuestro pueblo, Señá Anita, que es como la conocían, Ana Valladolid, la camarista de la Virgen. Una mujer de profunda fe, con una presencia que inspiraba respeto, y a través de su labor como camarista, pues vivió momentos tan importantes como la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Para hablar sobre su legado, su vida, su influencia, contamos con el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, Manuel Ángel López Fer, historiador, Mari Carmen Morales, camarista de la Virgen y bisnieta de Ana Valladolid, y también nos acompaña nuestro párroco, don Francisco. Muy buenas tardes a todos. Bueno, si os parece, presidente Santiago, podemos comenzar poniendo un poco de contexto. ¿Qué sabemos de Ana, de sus tiempos? Vamos a situar un poco la charla. Muy bien, pues muchas gracias. Está con nosotros Javier Coronel, que es el que más ha estudiado la figura de Ana Valladolid, que lo hemos invitado a que estuviera aquí, pero no, nos pedía que él prefería estar en este lado. Pero bueno, cuando se abra el turno de intervenciones, pues seguro que nos puede puntualizar, aportar alguna información más. Quiero recordarles que en este número de la revista Es Voto, en un artículo de él se publica, entre otras cosas, el árbol genealógico de la familia Corona. Creo que hay unas aportaciones bastante interesantes, y yo me he valido de alguna información de la que él da aquí para hacer una introducción general de Ana Valladolid. Ana Valladolid Moreno nace en 1855, es decir, a mediados del siglo XIX. Su padre era Marcos Valladolid García, que había nacido en 1819 y murió en 1824, y su madre era María del Carmen Moreno Acevedo. Este matrimonio tuvo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hijos. Esto era bastante común en esa época. Es llamativo que hubo una Ana, que había nacido, la segunda hija del matrimonio, que había nacido en 1843 y que murió en 1845. Y era relativamente normal, yo lo he visto en otras familias, que cuando moría un crío, en fin, con poca edad, pues a lo mejor ese nombre se utilizaba para otro descendiente posterior. Esto está basado en el trabajo de Javier Coronel. Ella casa con Manuel de la Corona Acevedo y Ojeda, que era mucho mayor que ella. Él había nacido en 1822. Esta es la diferencia, que podía haberse casado también con su madre, que había nacido en 1824. Bueno, pues con una diferencia de 33 años se casa con Manuel de la Corona Acevedo y Ojeda, y ellos tuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos. La primogénita, Juana Teresa, Francisco de Paula, María de los Dolores, que está ahí señalada porque sería camarista de la Virgen, sustituyó a su madre, fue la que sustituyó a su madre, Marcos Antonio, Antonio María, Manuel Ventura y María del Carmen, que dado que María de los Dolores no tuvo descendiente porque no se casó, pues pasó a María del Carmen, que es por donde viene la línea hasta María del Carmen. Ella nace en un almonte en el que había 5.152 habitantes, había crecido mucho la población desde 1842, que es el primer registro que tenemos, había 3.779 habitantes.
Hay dos datos importantes en el siglo XIX, entre otros muchos. Uno de ellos es la mejora de la esperanza de vida. Aunque se muere la gente mucho más joven que se muere ahora, pero los avances de la salud permiten que la población se incremente. De hecho, entre 1842 y 1857, pues Almonte crece en 1.500 habitantes. Siguiendo en esta situación, el pueblo de Almonte es un pueblo en el que hay había muchas capillas, como sabéis. Ahí están señaladas en rojo las capillas que había y en azul los dos conventos que había, el de Mínimos y el de Dominica. Cuando ella nace, ella va a vivir el cierre del convento de Dominica. Ya se había cerrado el de los mínimos se había cerrado hacia 1840, y de las capillas que había en Almonte, pues la única que ella va a conocer abierta al culto público es la de San Sebastián, que hoy conocemos como la Capilla del Cristo. Las otras estaban ya cerradas en la época en la que ella nace. Es llamativo que es coetánea de Lorenzo Cruz de Fuente. Él nació el mismo año, 1855. Lorenzo Cruz de Fuente murió más tarde. Como sabéis, es un gran historiador almonteño, profesor de instituto, estuvo en distintos institutos en España y terminó siendo director del Instituto de la Rábida en Huelva. Pues nació el mismo año. El Almonte que ella conoció está descrito en el Diccionario Geográfico y Estadístico de España, de Pascual Madó, que se publicó entre 1845 y 1850. A la derecha tienen ustedes la voz Almonte, donde se detalla el Almonte de la época. Cuántos habitantes había, cuántas capillas, la romería del Rocío, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está publicado en el tomo 2, en las páginas 171 a 173. Ahí tenemos una fotografía del Almonte que ella conoció cuando nació. Fijaros que esta foto es de 1954, 100 años después de su nacimiento. Nos podemos imaginar las zonas, que habría muchas zonas como esta en el Almonte que ella conoció al nacer. Entre los coetáneos de ella, he señalado aquí algunos, no que nacieran en el mismo año, pero sí que vivieron algún tiempo, el tiempo que vivió ella: Juan Bautista Darbón Díaz, veterinario; Francisco Moguer Lavín, personaje muy interesante, fue médico, había nacido en 1843, vivió hasta 1919, Candelaria Coronel Trujillo, maestra; José Triana García, no tengo las fechas de nacimiento y muerte; o Francisco Lagares Ayala. Llama la atención el siglo XIX, otro de los datos significativos del siglo XIX es que avanza la educación y empezamos a tener profesionales de cierto nivel almonteños que ejercen su trabajo fuera y dentro de Almonte. Probablemente ella fue educada en la Academia de Niñas, fundada en 1851, en la calle El Cerro, en la casa de los Villalón. En esa casa hubo una academia, es la primera academia que se abrió en Almonte para educar a las niñas, como digo, en 1851. La profesora o la maestra se llamaba doña María Dolores Gallangos. Hay una ley que surge en 1857 que hace obligatoria la educación. Y en 1865 se incorpora como ayudante María Audén Estévez. Fijaros que la tasa de analfabetismo femenino se situaba en España en 1900 en el 71% de la población. Y Ana Valladolid era una persona que tenía que tenía las primeras letras y que tenía, como digo, probablemente se pudo educar en esta escuela. Esto está sacado del diccionario de Pascual Madó, y ahí vienen los índices de personas que estaban en las escuelas en aquella época, y son índices verdaderamente lamentables. También fue coetánea de Antonio Martín Villa, que llega a ser rector de la Universidad de Sevilla prácticamente al tiempo en que ella nació, en 1854. Y entre los hitos de su época, pues la creación de las provincias, que se había producido en 1833, las desamortizaciones y el declive de las instituciones religiosas, o la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, que ocurrió en 1854, precisamente por el Papa Pío IX, un hito importantísimo. En la historia del Rocío, en 1849, pues se funda, como ustedes saben, la Hermandad del Rocío de Coria.
También nace en el año en el que se produce la primera huelga general en España, en Barcelona. Es una época de inestabilidad política. Es importante destacar la familia de los Montpensier, que se establecen en Sevilla en 1849, compran el Coto de Gatos en 1850 y asisten a la Romería del Rocío por primera vez en 1851, que son nombrados hermanos de honor de la Hermandad Matriz. En 1866 van a contribuir a pagar la carreta del Rocío de Triana, que se va a convertir en una carreta icónica. Es la primera carreta que se hace en metal plateado. Las antiguas carretas del Rocío eran todas de madera. Se van a empezar a relacionar con el Rocío, pero realmente la relación de la familia real con el Rocío va a venir a través de su hija, Isabel Francisca de Orleans y Borbón, la condesa de París, porque su marido era el conde de París, que es coetánea a Anita, porque nace en 1848, y con la que ella iba a tener una estrecha relación, no solo porque alquila sus propiedades, ellos habían incorporado a sus propiedades el Palacio del Rey, lo compra el conde de París en el último cuarto del siglo XIX, y Anita alquila esas propiedades, y como digo, va a tener una relación muy estrecha que ha quedado sellada en la correspondencia que recientemente, a través de Rosario, ha recibido la hermandad, en la que se pone de manifiesto la relación que tiene, las relaciones comerciales sobre todo que tiene con los descendientes de la familia real. Ahí la tienen ustedes en una foto muy llamativa, probablemente la primera foto que conservamos de ella como camarista. De espalda está la condesa de París. Y ella accede a ser camarista en el año 1890. Hasta 1887 había sido camarista de la Virgen Isabel Villa Valladolid, curiosamente más joven que ella. Parece ser que era pariente por los Valladolid, y cuando esta señora muere en 1887, que muere el lunes de Pentecostés, le sustituye María Josefa Acevedo y Ojeda. Tanto María Josefa como Anita habían ayudado ya a Isabel Villa, o sea, eran ayudantes de Isabel Villa. Como digo, le sustituye María Josefa Acevedo y Ojeda, que era hermana de su marido, de Manuel de la Corona Acevedo y Ojeda. Y cuando esta muere en 1890, el mismo año en el que muere él, ella se queda viuda en 1890, es nombrada camarista de la Virgen. Esta parece que es una, en fin, es un momento en invierno por la ropa que vemos que utiliza, o hacía frío, en la fachada de la antigua ermita, la Virgen vestida de pastora para un traslado. En esa relación que tiene con la familia, con la condesa de París, pues están todos esos corazones que hemos visto muchas veces puestos en el traje de pastora de la Virgen. Están esos barquitos que están en la parroquia de Almonte. Esos barquitos los regala la condesa de París para la antigua ermita del Rocío. Y en algún momento, en algún traslado de la Virgen, pues se localizaron en la parroquia de Almonte. La lápida que nosotros recuperamos del centenario del Rocío Chico de 1913, que está a la entrada del santuario, también la costeó ella. Es decir, ella tiene una correspondencia muy, muy fluida con la condesa de París, que también enviuda en el año 1890 y tanto, y que se establece aquí en Villamanrique. Y como digo, la condesa muchas veces le escribía que hace falta para el Rocío, y había ahí una correspondencia, como digo, una relación muy interesante. Fue hermana mayor de la hermandad en 1904. En aquella época no existía la figura del presidente, solo había hermanos mayores que se elegían para la romería. A partir de 1917 es cuando aparece la figura del presidente de la Hermandad Matriz, que se elige para 2 años. Ella es hermana mayor, al menos en 1904, porque hemos visto su firma en algún título de la hermandad. Como sabéis, la hermandad perdió el archivo en 1936. Y es la que dona el Sin Pecado en 1914, que todo hace pensar que es ese Sin Pecado que tienen ustedes ahí. Esta foto es de 1934, está hecha en la casa parroquial de Almonte, la ventana inconfundible del fondo, el naranjo exuberante que había en el patio de la casa, y ese Sin Pecado parece ser que se quemó en el 36 cuando quemaron la parroquia de Almonte, por eso no se conserva. Estoy terminando.
Esa relación de la familia real continuó con los descendientes de la condesa de París, en la duquesa de Madrid, la tienen ustedes abajo, en la puerta de la parroquia de Almonte, con su marido, con don Carlos de Borbón, y los tienen también a toda la familia real en una foto que ha cumplido 100 años, que es esa foto que está arriba a la izquierda, en la que vemos a Dolores, su hija ya vestida de luto. Está también vestida de luto Anita, la madre de María del Carmen, al lado del de la chaquetilla blanca, a la derecha de la imagen, aparece muy enlutada, y está la madre del rey don Juan Carlos, entre otros, hija de la duquesa de Madrid, que es la chica joven que está prácticamente en medio, entre ese señor alto y la otra señora que tiene el pañuelo. Bueno, por aquí está la relación de la familia real con el Rocío. Y desde luego el servicio más importante que hizo para la devoción rociera fue la coronación, su adhesión a la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Ustedes se pueden imaginar que cuando se plantea la coronación de la Virgen en 1919 hubo mucha gente en Almonte que, bueno, que no lo entendió, que no le dio valor. La Virgen no necesita más de lo que tiene, que es nuestra devoción, es nuestro amor. Bueno, pues ella fue un personaje clave porque fue la que de alguna manera convenció a mucha gente de Almonte que había que hacerla y que era bueno. Hay por ahí una carta publicada, se publicó en el Correo de Andalucía a los pocos días de lanzarse la noticia, en la que ella se suma a la coronación con mucho interés y manifiesta su adhesión al proyecto. La idea de la domadora de leones, Anita Valladolid, domadora de leones, la primera vez que se escribe es en el libro de Manuel Siuró Rodríguez, en La Romería del Rocío, que se publica en 1918. Él es el primero que hace referencia a esta alegoría, y que el cardenal Almaraz, que era muy amigo de Manuel Siurot, muy devoto de Manuel Siurot, pues lo va a utilizar en la coronación, cuando termina el rito de la coronación, con aquellos almonteños que ya estaban desesperados, con un calor tremendo, porque si ustedes ven el cuadro que conservamos ahí, que refleja el momento, las velas están completamente torcidas por el calor que hizo aquel día, pues es cuando el cardenal, al irse y ver cómo esta mujer dominaba a los impacientes almonteños, un ritual, imaginar un poco largo, la coronación en latín, imaginaros el lío. Bueno, pues esta mujer fue la que fue capaz de controlar al personal, y por eso cuando el cardenal se fue le dijo: adiós, Anita Valladolid, domadora de leones. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Manuel Ángel, hemos visto alguna foto antigua de Almonte en esta introducción que ha hecho Santiago. ¿Cómo era la vida en Almonte en los tiempos de Ana Valladolid y qué papel jugaba la mujer en el Rocío? Bueno, permíteme, antes de comenzar mi pequeña intervención, dar las gracias a la Hermandad Matriz, que siempre cuenta conmigo para contar historias del Rocío que a este público asistente tanto le interesa, estoy seguro, y más en este caso, que se trata de una mujer que fue un hito en la historia reciente del Rocío y que muchos miembros de su familia están hoy aquí presentes, y que por supuesto cualquiera de ellos sabe mucho más que yo de esta señora. Pero yo voy a comenzar esta pequeña intervención, como digo, con una sorpresa de última hora. Me han prestado para esta exposición oral, un recuerdo, una pieza, un enser que siempre lo estaba desgranando Señanita entre sus manos, en sus oraciones. Esas manos que a veces eran duras y que con un abanico dominaba a este pueblo enfervorizado
como siempre ha sido, por amor a la Blanca Paloma, esas manos también desgranaban el rosario de azabache y oro que un día le trajo de regalo nada más y nada menos que la condesa de París. Os lo voy a mostrar, os lo voy a demostrar. Qué bueno. Es una pieza valiosísima, no ya desde el punto de vista económico, que lo es, porque es azabache y porque es oro, toda la cruz y toda la... Y ha sido un préstamo para esta ocasión que me ha hecho una descendiente, bisnieta también de la camarista, que se encuentra entre nosotros, que es África Martínez. Ella lo guarda con celo en un estuche que no es el original, pero que, bueno, claro, no podemos pasarlo por ahí, pero... Ya, maravilloso. Esto fue bendecido por su santidad el Papa en una audiencia a los Orleans. Lo que no tengo, porque no he tenido tiempo de seguir una línea de investigación, porque ha sido muy reciente este préstamo, ¿de qué pontífice se refiere? ¿A qué pontífice se refiere? Pienso que puede ser a Pío IX o a León XIII, pero había que investigarlo. Hay que tener en cuenta que, bueno, que los papados son muy cortos en el tiempo, aunque muchos han sido coetáneos a esta señora. Su reinado, sus papados, al ser personas muy mayores, han durado bastante poco tiempo. Pero yo me inclino a que podía ser León XIII o podía ser Pío IX o Pío X. En cualquier caso, pontífices que fueron, que tuvieron mucha importancia en el orbe católico por muchas razones, sobre todo ya Santi apuntaba lo del dogma, eso habría que investigarlo, y el rosario lo tiene su propietaria. Dicho esto, que bueno, es por ilustrar un poco la charla de esta tarde. Me preguntaba el moderador qué papel era el de la mujer en el rocío de aquella época, de principio del 20. Pues no eres más que un reflejo de la sociedad española y universal de la mujer. La mujer no tenía ni voz ni voto. Habría que remontarse hasta muy recientemente, 1994, creo, cuando las reglas de la Hermandad Matriz avalan el voto de la mujer y la posibilidad de ostentar cargos en dicha casa, en dicha hermandad. A partir de ahí los cargos han sido importantísimos. Ha habido muchísimas hermanas mayores, más que hermanos mayores en los últimos años, pero el resto del tiempo, en el siglo XIX, a finales del XIX y principios del XX, la mujer no tenía importancia ni papel alguno en el rocío. Para que una mujer pudiera destacar o descollar en el ámbito de un cargo importante, tenía que ser camarista. Y claro, camarista solamente había una. ¿Eh? Y en este caso, aparte de camarista, fue también hermana mayor. ¿Qué pasaba antes de Señanita? Porque tampoco hay un estudio muy en profundidad de las camaristas. Yo me he basado un poco en los trabajos que ha realizado nuestro amigo Javier Coronel, y había que remontarse a Isabel Villa, que es la primera que tenemos conocida como camarista, que era prima segunda de Señanita. Y parece ser que Señanita
y su otra prima, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Sí, la cuñada, María Josefa. María Josefa, eran ayudantes, porque siempre en la Virgen del Rocío no solamente estaban las camaristas, sino que había gente que ayudaban, ¿eh? Muchas de las coronas, incluso la otra generación, la de África, la de muchas de novia de nombre, muchas ayudaban. Entonces, cuando murió Isabel Villa, pues se quedó Señanita en su lugar. Pero no hay un salto, no hay una sucesión cronológica de padre a hijo, de una familiaridad, digamos, muy directa. Habría que hacer un estudio muy en profundidad, y no es fácil de hacerlo. Ya yo lo he comentado con Javier Coronel en más de una ocasión, porque claro, esta genealogía, al transmitirse por hembras, dificulta mucho esta tarea, ya que el apellido se interrumpe. Es decir, que si la madre de María del Carmen se llamaba de apellido González, Anita González, ella no es Mari Carmen González, sino es Mari Carmen Morales, ya cambiado el González por Morales. La próxima se llamará Vega, se llamará Díaz. La próxima se llamará Vega, la niña se llamará Díaz. O sea que son apellidos que, al no ser por línea de varón, presta muchas dificultades a un genealogista para hacerlo. Por otra parte, parece ser que este cargo, que viene del siglo XVII, donde no eran más que, el origen era las camareras que servían a la reina y a las grandes damas, sobre todo a la reina, pero era un trabajo muy cualificado, porque dentro de esas camareras estaban las que se llamaban camaristas, que estaban dedicadas exclusivamente a la ropa de la reina, a la ropa interior y a vestirla. Es decir, esto pasa desde luego a la vírgenes, como pasan los atuendos, los ropajes. La Virgen del Rocío, como se ve ahí, está vestida a la moda de las grandes damas y de las reinas de la época de los Austria, de finales del 16, principios del 17. Decía que habría que hacer un trabajo mucho más en profundidad para dilucidar cómo se transmitía esto, a quién le correspondía. Por otra parte, se deduce, y en este caso Javi también lo dice, lo afirma en su trabajo, que era una tarea un poco encomendada a las mujeres, las esposas de los hermanos mayores. Es decir, el hermano mayor se encargaba de todo, y entonces se crea la figura de la hermana mayora, una palabra un tanto que a nosotros nos es muy familiar, pero suena bastante raro. Esa hermana mayora era la que se encargaba de vestir a la Virgen, del exorno, ya en una época a partir del 17-18, porque yo me inclino que en la época, por ejemplo, de los mínimos, eran los frailes quien la vestía, es con toda seguridad, y quien ponía los altares de culto y que lo hacía todo. Pero un poco más tarde, ya casi en el 18, son las mujeres de los hermanos mayores las que se encargan de hacer esta labor y esta tarea. Un caso más reciente lo tenemos ya en el 19, que es la figura de Juan José Lagares. Juan José Lagares, que es escribano público, un personaje muy conocido en la Villa de Almonte por muchas razones, porque fue miembro de hermandades muy importantes, fue hermano mayor de la Hermandad del Rocío, de la Hermandad de la Soledad, de muchas hermandades importantes. Era un hombre también un poco mecena, porque económicamente era una familia
poderosa, era bienhechor de muchas hermandades, en fin, es un personaje también que habría que estudiar porque aparece constantemente en los documentos y en los legajos de la época, tanto de finales del 18 como principios del 19. Y da la casualidad que Juan José Lagares se casa con una señora que yo tenía creído que era de Bollullo del condado por el apellido, pero era de Niebla. Me comentaba Javi que en su trabajo así lo rubrica y lo certifica. Era de Niebla, era Orosia de Ayala. Y se puede constatar que Orosia de Ayala es la primera camarista con nombre y apellido. De ahí al salto de Isabel Villa hay generaciones por medio que habría que estudiar un poco. En definitiva, y resumiendo, ¿quién vestía a la Virgen del Rocío? Las encargadas eran las mujeres de los hermanos mayores en aquel momento, hasta que se crea, todo lo que ha contado Santi, el personaje ya de camarista, con todas las de la ley y de una manera hereditaria y muy conocido cada uno de los personajes en la actualidad y desde el siglo XIX para acá. La verdad que valdría la pena investigar un poco sobre todo esto. Después, por otra, aparte de ser camarista, la mujer no tenía ninguna preponderancia en el Rocío, absolutamente para nada. Pero es curioso porque en 1994, aunque ya, perdón, había en 1917 un listado de hermanas. Había un listado de hermanas, pero era un listado donde había una relación nominal de una serie de hermanas sin voz ni voto. No tenían ni voz ni voto. Utilizaban para otras cosas, quizás caridad, quizás, bueno, para, por ejemplo, recoger dinero para alguna función pública, para construir y para erigir el monumento de la coronación que se hizo, y ahí está la relación de todas aquellas que participaron, y yo podía publicarlo, un documento interesantísimo, en el próximo voto probablemente. Y es curioso porque en aquella época, en ese listado que aparecen mis tías Candelaria Coronel, que era mi tía, que es hermana de mi abuela, aparece mi abuela, pues rondan los números de hermanas el 30 y tanto, el 62. Y yo me quedaba asombrado cuando yo hoy en la actualidad tengo el número 8. Así por la buena, yo me quedaba asombrado de que, y yo tenía, en Navidad tenía yo el número 10 de hermano, de la hermana de, o sea que ya debo de tener el 8, no lo sé, el 6, el 8, una cosa terrible. Mi madre murió siendo la número 1 de hermana, y yo me quedaba un poco asombrado con el listado de mi abuela, que tenía el 30 y tanto, o el 60 y tanto. Por otra parte, también como anécdota curiosa, yo estaba en la Junta de la Hermandad Matriz cuando en 1994 se proclama la regla y se recoge la posibilidad de que la mujer tenga voz y voto y puedan ostentar cargos en la Junta. Cuando yo llego a casa después de un cabildo, está mi madre esperándome, que era una mujer, una señora, y me dice: ¿cómo habéis consentido eso? Que os vaya a cargar, se cargarán la hermandad, como se lo cargan todo. Eso lo decía mi madre, que era una mujer. O sea, imaginaros la mentalidad de la época. Claro, afortunadamente esa historia ya pasó y hoy la mujer en el Rocío es un reflejo de la mujer en la sociedad, que ha llegado a alcanzar las máximas cuotas y la igualdad absoluta con el hombre. Esto en definitiva era la mujer en el Rocío de principios de mediados o principios
de siglo. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, Manuel Ángel. Bueno, tenemos aquí a Mari Carmen, a la camarista. Muy buenas noches. Bueno, ha crecido usted en esta tradición. Imagino que su madre le ha contado muchos relatos de su bisabuela. Bueno, ¿qué nos puede contar de su faceta más personal? Pues mi madre ha hecho para Rocío Grande este año, ha hecho 39 años que se murió. Y ya a morir ella, pues cogí yo el cargo de camarista. A ver, y llevo yo unos pocos de años allá de camarista. Y sobre su bisabuela, ¿qué le contaba su madre en casa? Oh, mi madre me contaba muchísimas cosas que me contaba, porque ella se murió una semana antes de Rocío, se murió, y nosotros teníamos que enfrentarnos en un Rocío, que es muy fuerte, teníamos que vestirla, todo, todo, a base de tila y a base de pastillas, pero vamos... Se pasó Rocío, yo con la puerta encajada, y venía todo el mundo a saludarme, y yo muy contenta, desde luego. Yo cuando vestí la Virgen del Rocío, pues le puse a la Virgen unos lazos negros en los varales, uno en cada varal. Y me decía la gente, Mari Carmen, ¿qué ha pasado? Digo, hija, que me está muerta mi madre. Y como ella lo sentía y yo lo sentía, digo, pues la Virgen este año va a ir de luto. Y ahora los lazos se le he puesto a la Virgen yo por dentro. Son muchas cosas bonitas que he tenido con mi madre y muchas cosas que me ha pasado en el Rocío. También me pasó una cosa muy grande, que lo he sufrido muchísimo. Una amiga mía de Canarias, pues me llamó por teléfono grave. Tenía una cosa muy delicada. Y ella quería venir. Y el marido decía que era imposible. Y yo le decía al marido, digo, haz el favor de traerla, que ella se quiere meter debajo de la Virgen. Y me metí yo con ella, pero cuando me dio ella la peluca, yo me caí de espalda. Son cosas que me han pasado maravillosas. Después también un amigo mío en Sevilla, pues trajo en un bote, me trajo el hijo, la ceniza. Y ahora pues venía yo con el hijo y el recorrido de la Virgen, pues resulta que le he visto el recorrido de la ceniza. Yo estas cosas me ponen muy nerviosa, que me pone. Muchas cosas que me han pasado y la mitad de las cosas pues no las digo, desde luego. Son cosas muy bonitas que me han pasado. Y me pasa, todo el Rocío me pasa algo. Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, estamos... Sí. No sé por qué con estas cosas me ha recordado María del Carmen, que hace que en alguna ocasión me ha contado que un cuadro que había en su casa se movía. ¿Por qué no lo cuenta ahora al final? Porque no deja de ser una cosa espeluznante, si me apura. Sí, si alguien quiere, llevamos cerca de una hora, si alguien quiere intervenir. Lo del mar, todo, el cuadro se distorsiona. Sí, yo, a mí me parece una cosa que tenemos que destacar y que se deduce ya un poco de lo que hemos dicho, es que realmente esta fue una mujer excepcional, es decir, una mujer en el finales del siglo XIX, principio del siglo XX, llevar adelante... durante casi 10 o 15 años estaba entre los principales contribuyentes del municipio de Almonte y ella era la que llevaba el timón de su casa, y tener ese papel destacado en el Rocío, pues esto lo único que nos dice es que era una mujer excepcional, con unas características personales, bueno, pues que no eran corrientes, es decir, en esa época las mujeres destacaban poco y las que destacaban mucho, Bueno, pues ya es el prototipo de una mujer que con su forma de ser, en una situación complicada que es quedarte viuda relativamente joven, bueno, pues si murió el marido en 1890, ella había nacido en el 55, pues se queda viuda con 35 años y con 6 o 7 niños en el mundo. Bueno, pues en fin, nos da idea de la personalidad de esta mujer, ¿no? Sí, precisamente eso iba a preguntar. A 100 años de su muerte, su figura ha perdurado en la memoria colectiva también de todo el pueblo.
Sí, ha perdurado este episodio que hemos contado antes de domadora de leones. Pues el vizconde de La Palma tuvo la delicadeza de incorporar en las andas de 1934 esas cabezas de leones en las cuatro esquinas, que en las andas nuevas la hemos reproducido y que es una alegoría a los almonteños, pero que también nos recuerda a su figura. Y nosotros también en la galería de personajes ilustres del Rocío, que iniciamos hace unos años, pues también quisimos incorporarla, y la familia de Mari Carmen nos cedió una fotografía coloreada que es la que ilustra esa galería. Muy bien, pues insisto, estamos casi llegando a la hora de esta charla, si alguien quiere intervenir. Javier. Buenas noches. Bueno, yo quería comentarte antes, Santi, que ha referido la muerte de Isabel Villa en 1887. Tenemos dos peticiones simultáneas al Arzobispado de Sevilla para coger cargo de camarera o camarista, que una era a Ceñanita y su cuñada María Josefa Acevedo. Sabemos que María Josefa Acevedo, cuando fallece en 1890, en su lápida aparece como camarista de la Virgen del Rocío. Pero realmente no sabemos si fue nombrada una y otra. Yo deduzco que fueron las dos nombradas a la vez, porque yo creo que Ceñanita, en la petición, la tenía toda la de ganar, porque en el escrito también se denota un poco el carácter, el empoderamiento que tenía esta mujer. Habla de que ella venía ayudando a la camarista interina, que era Isabel Villa Valladolid, en ayudarla en vestir a la imagen, y que cuando Isabel Villa no podía ejercerlo por cualquier cosa, enfermedad, lo que fuera, la vestía ella junto a su cuñada. Por lo tanto, yo creo que Seña Anita fue nombrada camarista al mismo tiempo que María Josefa Acevedo. Hago un apunte histórico. Mis abuelos maternos, sobre todo mi abuelo, que en paz descanse, me contaba una curiosidad de que de chico le contaba la historia de que a una camarista de la Virgen de Rocío, no sé si Mari Carmen conocerá esta historia, falleció de un infarto en el momento que estaba limpiando a la Virgen, después de la procesión. Dicen que en el momento en su delantal, esta camarista, limpiándole las manos, quitándole los anillos para limpiarla, se le quedó varios anillos de la Virgen en el bolsillo del delantal, y en un momento dado la mano cayó dentro del bolsillo. Eso es una historia que siempre me ha contado mis abuelos, y coincide con la fecha de la defunción de Isabel Villa Valladolid, en el mismo día de la procesión de la Virgen del Rocío. Lo dejo ahí. Y ya aprovecho que tengo el micrófono en las manos para proponerte el traslado de la Virgen del Rocío. Está a 2 años, que parezca mentira, faltan 2 años para que venga. Hay dos sombreros muy antiguos de la Virgen. Uno se colocó en el Rocío Chico, cuando estaba la Virgen en el pueblo, el de los lazos blancos, y hay otro que regaló un descendiente, creo que es el nieto, puede ser de Ceñanita, Manuel Moreno, que fue alcalde, es pariente cercano, un sombrero que se le colocaba, vale, hijo de María Cebá, camarista. Se le colocaba ya por último, creo que en el año 70, la última vez, para el regreso de la imagen al santuario. Y creo que en el año 49, no sé si fue un hermano mayor de la Hermandad de Triana quien costeó la restauración de este sombrero. Vale, este sombrero está desuso desde entonces. Entonces propongo a ti como presidente que de carácter ya urgente a la Avenida de la Virgen, que se restaure estos dos sombreros y podemos admirar estos dos sombreros nuevamente en ella. Muchas gracias. No sé si África quería comentar esa anécdota. Sí, quiero que tú lo cuentes, pero también quiero decir que la mujer en el Rocío de la época no significaba nada, no era nada. Era la mujer del hermano mayor algo, la hermana mayora,
nunca mejor dicho. Sin embargo, cuando se crea la lista de para la coronación, sí hay una lista de señoras con muy buena cabeza, ideada por Juan Muñoz y Francisco Muñoz y Pavón. Pero entre esas señoras no hay nadie de Almonte. Eso hoy sería inconcebible. Solo señanita. Eso sería por algo. No solamente de señoras, por supuesto que no había ninguna, todas eran de fuera. Hoy esto no se podría consentir. Bueno, se levantaría el pueblo. Pero es que en la lista de señores de Almonte solo estaba el alcalde, porque era alcalde y no tenía más remedio, y el cura. Los demás tampoco eran de Almonte. Bueno, el presidente de la hermandad. Porque ni don Ignacio siquiera era de Almonte. Y ya que hemos nombrado a don Ignacio, ¿cómo tiene una calle todos los artífices de la coronación, como es Manuel Siuró, como es Muñoz y Pavón, y no tiene una calle don Ignacio de Cepeda el Vizconde? Ahí lo dejo. Por supuesto, no solo Ignacio de Cepeda y Juana Cepeda, que se murió hace poco tiempo, y el legado que ha dejado en Almonte con esa residencia, madre de Dios, en fin. Bueno, yo creo que eso realmente alguna vez se ha hablado y se debería de retomar. Hacer un apunte más, que es que hemos recuperado recientemente, está en la portada de la revista Esvoto de este año, un esvoto de la Virgen del Rocío que está en un museo de Alemania, de 1904, en el que aparece Anita Valladolid, precisamente, con un trabajador de su casa que tuvo un accidente. Esa es la revista última, la última. Un trabajador de su casa que tuvo un accidente y que parece que el hombre, pues, en fin, se salvó. Sí, me has puesto en un compromiso, Manuel Ángel, perdone. Que mi hermana tiene un cuadro de señanita, y entonces cada vez que ocurre alguna cosa desagradable, por ejemplo, cuando el varal de la Virgen o algo, ella, ese cuadro se le pone torcido, y ella le pone unas puntillitas para que no sea que se tuerta, que se mueva por cualquier circunstancia, pero se lleva la puntillita y todo. Entonces el varal, pues resulta que sí. ¿Cómo? Ah, sí, lo del banco también. Dice, yo este año no voy al Rocío porque señanita se ha movido y algo tiene que pasar. Y ocurrió lo del banco. Bueno, a mí es que esas cosas me cuestan mucho trabajo. Perdonadme, pero yo para esto soy especial. Ahí por ahí tenemos a más gente que seguro que es interesante escucharles. ¿Quería hablar alguna? Cuando se rompió el banco. No. Cuando se rompió el banco, la última, la salida, aquí en el año del banco, de Rocío Corona, se movió también. Y se le pararon los relojes también, que tenía de cuerda antiguo. En casa de mi tía Ana María. Y ella le pone las puntillas, pero en Almonte. Se sigue moviendo. Si pasa algo este año, avisa, ¿eh? Bueno, vamos a ir terminando. Hoy precisamente tienen ustedes ahí la foto que hemos hecho con los descendientes de la familia, lo hemos reunido en el Real, no están todos, pero bueno, hemos conseguido reunir a bastantes descendientes de la familia, y si Dios quiere tenemos también en proyecto hacer una exposición sobre Anita Valladolid ahora en otoño, que los familiares que tengan
en fin, cosas como esta, pues estaría una ocasión, sería una ocasión estupenda, pues lo vamos a hacer además en los tesoros, lo vamos a hacer arriba en los tesoros del santuario, una ocasión estupenda para poder, bueno, pues ver algunas curiosidades como esta, que me imagino que lo tenéis como oro en paño, como es natural, pero que a lo mejor no va a haber otra ocasión de verlo, por lo menos que el común de los mortales podamos contemplarlo. Tenemos el martes que viene, tú terminas con eso, ¿no? Bueno, simplemente agradeceros vuestra presencia aquí, Mari Carmen, Manuel Ángel, Santiago, y recordaros que el próximo martes a las 9:30 tenemos otra mesa redonda aquí en el patio de la Casa Hermandad, esta vez para hablar sobre el 200 aniversario del nacimiento de don Antonio de Orleans, ¿vale? Así que aquí os esperamos también. Muchas gracias. ¡Viva! 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 ¡Viva!